En entrevista desde el plantón rotativo, el secretario general de la sección 22 de la Coordinadora Nacional de los Trabajadores de la Educación, Francisco Villalobos Ricardes, señaló que aún están por definir movilizaciones para coberturar las actividades político-sociales que darán atención a temas rezagados con el magisterio. Anunció que concretarán la exigencia ante el Ejecutivo local e instancias federales sobre la aprobación de la Ley Estatal de Educación en Oaxaca, por lo que indicó que permanecen en la fase de cabildeo en conjunto con la Comisión Tripartita. Los mismos diputados con el Ejecutivo, las tres instancias que han estado formando parte de esta comisión y que, bueno, no se termina hasta que se concrete o se publique la Ley Estatal de Educación. ¿Será un albazo? Bueno, eso... existe una posibilidad por parte de los diputados, este movimiento se mantiene en alerta y desde luego que ese es uno de los sentidos por el que se mantiene la rotatividad de las regiones en una representación y que, bueno, nosotros nos reservamos, como siempre lo hemos dicho, el derecho de accionar. Sobre el comisionado federal que pidieron los comerciantes establecidos que se han visto afectados con las acciones magisteriales, manifestó que será quien tenga que revisar cuentas y formas de cómo se conducen los empresarios, mientras que los mentores continuarán en su lucha. Las formas en cómo se conducen y desde luego... pues todo lo que ponen en venta aquí y que, pues, que se ocupen de lo suyo, ¿no? Que se ocupen de lo suyo, que se ocupen de revisar lo que, pues, a ellos les resulta interesante y además efectivo para lograr lo que le corresponde. Nosotros nos ocupamos de lo nuestro y hacemos declaraciones respecto a los temas que nos ocupan. Con imágenes de Alan Ramírez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.